Bueno, fui al Nacional de Natación Máster de pileta corta y gané los 50 metros libres con un tiempo que me encantó. Y las dos postas de 4x50 mixtas, la libre y la combinada. Y ahí hicimos récord nacional en las dos. Así que ahí estamos re contentos todos. Bueno, en este caso corriendo para el River, que es el equipo donde estás vos representando. Sí, sí, siempre nadando para River. Sí. Bueno, ¿qué conclusiones pudiste sacar? Si ponemos arriba de la mesa lo que ha sido el entrenamiento, los objetivos planteados para este año. Y mira, en este torneo específico fui sin, viste que yo siempre te digo, estoy muy preparada, muy entrenada. En este caso no, me agarró sin entrenar tanto, pero bueno, yo digo, como me cuido tanto en general, en los descansos, en la alimentación y bueno, no le aflojo el gimnasio, creo que me ayudó y pude tirar buenas marcas. Sí, pero la verdad que esperaba que no me fuera también. Así que esta vez tengo que agradecer al entrenamiento en seco, digamos. Y quiere decir que el equipo completo anduvo bien. Sí, el equipo sí. Todos en la posta bajamos nuestros tiempos. Así que, bueno, quedamos en la combinada, en la 4x50 combinada, quedamos a 3 centésimas del récord sudamericano. Así que, bueno, ya es la próxima meta. La próxima, te queda ahí, viste, pendiente. Sí, está muy bueno eso, está muy bueno. Bueno, Parque Roca, ¿no? También todo muy significativo. Sí, es preciosa esa pileta. Es preciosa. Vos entras... Ay, sí, me encanta. Es como que vos llegás y ya querés competir. Yo llego y empiezo... ¿Cuándo nado? Me encanta. Es muy bonita, es muy rápida. Hay piletas rápidas, hay piletas lentas. Y esta es muy rápida. Es muy linda, muy, muy linda. Bueno, ¿los objetivos? Aparte del que dijiste recién. Sí, el récord sudamericano en la posta. Y el objetivo de este año en general es el sudamericano de octubre. O sea, ya me organicé para poder entrenar más en agua y todo, y es en el sudamericano de octubre. Ahí, en Parque Roca, sí. Pero es en pileta de 50 metros. O sea, acá se hizo en pileta de 25 y se divide mitad de hombres y mitad de mujeres. Ahora el sudamericano es solo de 50, así que bueno, vamos a estar todos ahí. Son jornadas bastante largas, pero bueno, es un sudamericano.